Esto es absurdo. Buen trabajo, profesor. Gracias. Ha sido fácil, ¿no? ¿Así que cree que esto es absurdo? Sí. Porque hay un error. ¿Porque le falta el blim? Sé que piensa que estoy loco, que me acabo de inventar ese número. Así que ha descubierto el blim. No soy ningún mago ni creo ilusiones, doctor. Soy un matemático. Me baso en certezas. Lo siento. No pretendí ofenderle, es que... quiero comprender. Necesito que me ayude a entender. Intenta entender lo que es Blin, doctor. O intenta entenderme a mí. Muy bien, profesor. Vamos a suponer que tiene razón y que el número Blim existe. Sería contable, ¿verdad? Es un entero, sí. Vale. Así que 1, 2, 3... Blim 4, 5, 6, ¿es así? Bravo, doctor. Bien, si eso es cierto. Debería poder extraerse de una materia, ¿verdad? Sí. Hagamos un pequeño ejercicio, profesor. Sepáreme Blim de estos caramelos. Por favor. No hay prisa. Parece que Blim no está entero. Profesor, ¿es o no es Blim un número? ¡Blim existe! Cálmese, profesor. Algo me ha bloqueado. He estado aquí sentado, mirándole todo el tiempo. Y no ha habido nada que le bloqueara salvo por el hecho de que Blim no existe. Tengo que volver a mi investigación. Lo lamento, profesor. Me temo que ya hemos terminado por hoy. Solo necesito algo para escribir. Por favor, deja que me lleve papel y lápiz. Negociaremos lo del material de escritura en la siguiente sesión. ¿De acuerdo? ¿Doctor? Lleve al profesor a su habitación, por favor. Doctor.
Estoy muy cerca de resolverlo. Ya recogeremos esto por la mañana. Vamos, profesor. ¡No! ¡Tranquilícese! ¿Se considera usted un hombre razonable, profesor? Sí, por supuesto. Mira, estoy algo confuso. ¿Qué razón habría para que alguien quisiera ocultar su número secreto? ¿Por qué intentaron quemar a Galileo en la hoguera, doctor? Esto es una herejía para ellos. Estamos hablando de la misma estructura que sostiene nuestro universo. ¿Qué sabe acerca de los campos dimensionales, doctor? ¿Se refiere a dimensiones paralelas? No. Estas dimensiones van más allá de lo que podemos experimentar con nuestros sentidos. Las cuatro primeras se encuentran en el espacio temporal de Minkowski, que es en el que vivimos. Pero la física moderna nos indica que hay al menos siete dimensiones más a las que no podemos acceder. Dimensiones abstractas. Que están en todas partes y en ninguna. Vale. No tenemos forma de comprender sus posibilidades ni conocer estas dimensiones potenciales, porque no se pueden calcular. Lo que sugiere es que con Blim... Blim lo cambia todo. ¡Hey! ¡Hey! La siguiente noticia proviene...
proviene de Stockbridge, Massachusetts, donde el pasado jueves un hombre no identificado murió atropellado por un automóvil cerca de la escuela primaria de Pinewood. La tragedia ha suscitado un misterio en todo el pueblo, ya que las autoridades aún no han logrado identificar a la víctima, a pesar de que ya han pasado 3 días desde la desaparición. El jefe de policía, Hal Malik, ha indicado el suceso como algo bizarro. Seguiremos informándoles. Ahora, nuevas noticias con Penny. ¿Sí? No permita ni una sola visita. Estamos buscando por todo el centro. No sé cómo ha podido suceder. No hay registro de entrada ni salida. ¡Ajá! Parece que ha dejado un rastro. ¡No toque eso! Solo son caramelos. ¿Se encuentra usted bien? Thank you.